¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro semanario departamental TV. Aquí estamos nuevamente para compartir una semana juntos a la información en este mes de septiembre. Comienza la novena patronal en honor a Nuestra Señora de la Merced, aquí a mis espaldas la parroquia en Cerrito. Novena patronal que ha dado comienzo seguramente también en Seguí, Hernandarias, localidades de nuestro departamento para, bueno, homenajear a nuestra patrona. En este semanario departamental TV, información que tiene que ver con Cerrito, llegó el decreto, se firmó el decreto por el cual autorizan al Ministerio de Planeamiento a llamar a licitación para la obra de sustitución colectora cloacal y limpieza de lagunas en Cerrito por más de 220 millones de pesos, conferencia de prensa que brindó el Intendente Palacios junto a secretarios y el equipo de Obras Públicas. Además, situación epidemiológica en Cerrito, hoy a este día, hoy miércoles, 6 casos activos, plan rector de vacunación, obras que se vienen llevando adelante en el hospital y la visita del presidente de la Fundación Samaritano que tanto ha colaborado en Cerrito, en el hospital y en otras instituciones también. En este semanario departamental TV Aldea Santa María y una importante muestra de artesanos y emprendedores el próximo día domingo. Hablamos con Sonia Schoenfeld. Además, aquí en Cerrito, Semana del Estudiante, comenzó con muchísimos chicos disfrutando de su día, a pesar de la fresquita de la noche, pero hay actividades durante los próximos días. Análisis también, después de las elecciones, a cargo de Ever Leonal, quien estuvo acompañando aquí en Cerrito a Rogelio Frigerio, ganador en las elecciones aquí en la provincia de Entre Ríos. Como así también, bueno, el acontecer permanente y diario que tenemos en este, bueno, en este mes de septiembre aquí en Cerrito y en todo Paraná Campaña. Más información luego de esta presentación y el inicio del Semanario Departamental TV. Termas de María Grande, piscinas termales al aire libre y cubiertas de excelentes propiedades terapéuticas. Todos los servicios, sanitarios, duchas con vestuarios, enfermería y guardavidas. Espacios recreativos, zona de camping, parrilleros, hotel y cabañas. Visita y viví la tranquilidad. Termas de María Grande, tu lugar. Empresa San Vicente, Yab José Mario, transporte de pasajeros. San Vicente, con la experiencia y confianza de 60 años en el transporte. Servicios regulares desde Cerrito a Paraná y viceversa. Llegamos a María Grande, Federal, Sauce de Luna, Bobrin, Alcaraz, Sosa, Tabosi y Viale. Viajes especiales y tours de compras toda la semana. Empresa San Vicente. Reservas e informes San Martín y 12 de octubre. María Grande. Teléfono 4-940-042. San Vicente. 60 años a su servicio. Cooperativa de Servicios Públicos El Tala Limitada, siempre mirando para adelante. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro, Seguros Rivadavia, Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Armas, completamos personales. En solo unos minutos es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con Armas vos podés. Descuentos, beneficios exclusivos. Armas, lo querés, lo tenés, con Armas vos podés. Armas. Señor transportista,
Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención. Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. Hagamos una ola de cuidados para vencer al coronavirus, lavándonos las manos, manteniendo una ventilación cruzada, respetando el distanciamiento, siempre con tu mate y usando barbijo. Unidos, prevenimos el avance del coronavirus. Gobierno de Entre Ríos. Nos metemos ahora en información de Cerrito. Se conoció el decreto por el cual se autoriza al gobierno de la provincia de Entre Ríos a través del Ministerio de Planeamiento a realizar el llamado a licitación para ejecutar la obra de sustitución de cañerías de cloacas y limpieza de lagunas aquí en la ciudad de Cerrito por más de 220 millones de pesos. Conferencia de prensa donde se brindaron los detalles. La palabra del intendente José Palacios, el secretario de gobierno Ulises Tomás y quien era el intendente en la gestión anterior y que también, bueno, nos recordaba los pasos de este proyecto que data del año 2014, la palabra del secretario de Obras Públicas, Pablo Silvestre, y también del asesor técnico, Sebastián Asad. Bien, buenos días. Estamos ante las autoridades municipales, el intendente José Palacios, el secretario de Gobierno, Ulises Tomás, como así también con el secretario de Obras Públicas, ligero Pablo Silvestre, Sebastián Azar también, quien depende del área, para anunciar la importante obra, intendente, el decreto que llegó a la ciudad de Cerrito para la obra de sustitución de la red local y limpieza de lagunas locales, ¿no? Como la bondía. Ahora sí, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que para poder comunicarle a toda la comunidad de Cerrito tan linda noticia que hemos recibido del gobierno de la provincia a través de la firma del decreto 2568, que tiene fecha del día de ayer, en el cual autoriza al Ministerio de Planeamiento a hacer el llamado a licitación para esta tan importante obra y tan anhelada, justo estábamos hablando fuera de cámara, de transmisión, de tanto tiempo de gestión que ha llevado esta obra. Nada más y nada menos que representa un presupuesto, en el decreto, de 220, más de 220 millones de pesos, prácticamente superior al presupuesto municipal de un año, una obra anhelada e importante más que nada porque por lo que significa y más que nada lo que es, vivimos en esta linda comunidad, en cuanto trabajamos fuertemente en lo que es el cuidado y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, una obra de que es el tema del sistema de la sustitución del sistema de frentes cloacales,
o todo lo que es la red de Frente Cloacales, nada más y nada menos que lo que es cambiar el sistema de tendido de red, que es los caños de fibrocemento por PVC, como así también implica una parte que también es la limpieza de las lagunas. Así que la verdad que estamos muy felices, muy contentos, realmente agradecerle en nombre de la Municipalidad de Cerrito y toda la comunidad al señor gobernador de la provincia, porque desde el primer inicio de la gestión, hablo desde mi parte, estuvimos charlando al respecto y de priorizar esta obra, y realmente hemos visto el avance y la evolución de la misma por distintos programas, y en la cual gracias a Dios llegó. Como así también quiero agradecerle también al ministro Marcelo Richard, que también estuvo acompañando todo el seguimiento y el equipo técnico también del ministerio, haciendo un seguimiento muy pormenorizado de esta obra, y bueno, gracias a Dios ya estamos en la última etapa, en la cual implica nada más y nada menos que un llamado a licitación para poder hacer la adjudicación de la obra. ¿Fecha de licitación? ¿Fecha de la...? Bueno, a partir de la firma de este decreto se cuentan 20 días hábiles, más o menos, así que estaríamos hablando que la apertura de los sobres podría estar dando ya más o menos a mediados de octubre. Así que estamos ya más cerquita a lo que implicaría, digamos, ya la... Bueno, después, por supuesto, lleva de la apertura del sobre, también lleva un plazo que, si nos tomamos en cuenta lo que se dio de acuerdo a la apertura del sobre para la construcción de las aulas del Colegio Nacional, también podría estar llevando unos 2 o 3 meses más o menos para el inicio de obra. Ulises, usted que de alguna manera consultarte sobre un poco la historia de este proyecto que se genera ya hace 7 años atrás. En 2014 aproximadamente. Cuéntanos un poquito de cómo fueron los pasos de este proyecto hasta que llegó el decreto de estos 120 millones. Bueno, buenos días para todos. Tal cual, como decía Luis, un proyecto de una larga data. Inicia con el pedido del ex intendente Orlando Lovera, quien, bueno, hace el pedido de este proyecto para lo que es la sustitución de colectoras cloacales de la localidad de Cerrito. Y posteriormente ese proyecto, bueno, tiene un visto bueno, es incorporado en el presupuesto del año 2014 por primera vez, y a partir de ahí, bueno, hicimos un seguimiento bastante exhaustivo. Por suerte, bueno, cuando yo me toca hacerme cargo de la intendencia en el año 2015, tratamos de seguirlo, así que logramos que se incorpore en el presupuesto del 2015, en el 2016, 2017, pero lamentablemente por cuestiones de recursos en ese momento la obra no podía ser financiada, porque es un monto bastante importante, como ustedes verán, el que se requiere para hacer este tipo de obras, ¿no? Perdón, ¿presupuesto provincial o nacional? Esto era presupuesto provincial. Después, en el 2016, este proyecto se presentó en Recursos Hídricos de la Nación. Posteriormente nos informan de que, bueno, también no contaban con los recursos suficientes para poder afrontar la obra. Y sí nos habían ofrecido en ese momento la posibilidad de la toma de un crédito para poder confeccionarla. Pero bueno, obviamente no estábamos en condiciones económicas financieras para poder afrontarla, así que decidimos descontinuar ese procedimiento. Y de igual forma logramos presentarlo en el 2016, fue rechazado, pero en el 2017 es lo que era el ENOSA, así que en este caso fue presentada la obra. Bueno, no logramos el financiamiento en ese momento por también cuestiones de que no había los recursos correspondientes y suficientes para poder financiar. Así que es una obra que tiene una larga data, que es muy importante para la comunidad de Cerrito, como bien lo decía recién el intendente, porque va a traer muchos beneficios en lo que respecta al sistema de colectora cloacal. Si bien es cierto de que, gracias a Dios, hoy el sistema está funcionando relativamente bien, de que se han podido sustituir y reemplazar la mayoría de las colectoras cloacales que estaban teniendo algún tipo de deficiencia, pero es importante de que el resto de la población que todavía no ha sido sustituida pueda llegar a contar con este servicio. Y una de las cosas que por ahí creo que es importante destacar y pedirles por ahí a los señores vecinos que llegado el momento que la obra se inicie,
Lamentablemente les tenemos que también contar de que es una obra que es molesta. Es una obra molesta, es una obra que tiene mucha remoción de suelo, que tiene roturas de veredas, que tiene roturas de ingreso de vehículos y que, bueno, les pedimos un poquito de paciencia, de que traten de acompañarnos, de que la idea es tratar de hacerla lo más ordenada posible. Seguramente después, tal vez Pablo o Sebastián nos pueden comentar los pormenores y el seguimiento que se le va a hacer. Pero bueno, es una obra que es necesaria, hay que realizarla, así que es simplemente por ahí tomar esos recaudos necesarios y aguantar un poquito hasta que se pueda llegar a realizar, ¿no? ¿Cuál es la zona de las calles afectadas o afectadas, ¿no? La obra implica un 60% más o menos de lo que es la planta urbana inicial de Cerrito, lo que hoy al día de hoy significaría más o menos un 45% de lo que es la planta urbana total de Cerrito. Pero lo que es el casco urbano original representa más o menos un 60% aproximadamente. Hablamos de muchísimas cuadras y muertas. Exactamente. Es una obra que implica más o menos la sustitución de 20.000 metros de colectoras cloacales, implica más de 1.000 conexiones domiciliarias, así que es una obra bastante importante. Bueno, los montos hablan por sí solos. Y bueno, recalcar un poco también lo que dice Ulises, sabemos que es una obra que va a traer inconvenientes por ahí al vecino, pero bueno, por ahí pensando a futuro las soluciones, los inconvenientes que puede llegar a surgir de un día para otro, en estos casos se solucionarían y no traerían inconvenientes a futuro. Uh-huh. Además también de destacar que la idea también de la obra implica el reemplazo de algunas cámaras de inspección existentes, de boca de registro. Uh-huh. Entonces también eso es otra de las obras también que incluye esto. Uh-huh. Que por eso se hace un poco excesivo el monto de dinero, pero también implica la anulación de algunas cámaras que hoy están en desuso. Entonces por eso también es otro beneficio también que traería a la localidad. ¿El vecino también tiene posibilidad de cambiar la cámara en caso de que, bueno, no esté en condiciones? Sí, eso ya va a incluirlo a disposición de cada frentista. No, aprovechar por ahí la remoción del suelo y demás historias. Si algún vecino tiene a lo mejor cañería vieja de hormigón, ya aprovechar el paso de la obra por ese lugar para sustituir esa conexión, que ya es una cuestión interna o particular, sí, pero sería una buena ocasión también para que su vecino ponga en condiciones la cañería propia sería y evite problemas a futuro. O sea, ya aprovechar la ocasión de la obra para dejar en condiciones y por un largo periodo de tiempo no tener ningún tipo de problema. También a disposición para el vecino que quiera por ahí hacer algún tipo de consulta en cuanto a la instalación propia de cada uno, por ahí justamente para evitar problemas a futuro, que la instalación ya aproveche y quede y se deje en condiciones para no tener problemas. Desde la toma de la calle, de la toma de cloaca hasta la cámara que tiene el vecino, ¿ese cañón quién lo reemplaza? Ese es de cada vecino, exactamente. Lo que sí, claro. En este caso, la obra implicaría son obras que van sobre veredas, porque se anula directamente la obra, claro, la obra que va por el eje de calle, entonces sí. Se hacen colectoras a ambos lados de la calle. Y bueno, después queda el tramo, que eso depende de cada vecino, depende el tipo de material que tenga. No va a ser muchos metros. No, general, va a depender, depende del ancho de calle. Hay calles de 20 metros de ancho, hay calles de 15, en función a eso van a ser las longitudes a reemplazar, pero también depende de la ubicación de la cámara que tenga cada vecino en su propio terreno. ¿Plazo para esta obra? El plazo de la obra, si no me equivoco, es de un año, así que eso son... Un año de paciencia. ¿Qué significa electromecánica, la instalación electromecánica, más allá de la sustitución y limpieza de la flota? ¿Cuál es la sustitución de qué? ¿Electromecánica? ¿La bomba? Y bueno, prácticamente ahí hay un pequeño error, digamos, que ha quedado en la parte en el título, digamos. Eso viene del proyecto anterior, del original, en donde contemplaba la realización de el reemplazo de las bombas electromecánicas de la estación elevadora que estaba situada en la esquina del Montecito de Lovera. Cuando nosotros la anulamos y realizamos la nueva estación elevadora que abastece a todo el sector este, obviamente esa parte queda totalmente anulada.
Entonces, ese sector puntualmente que estaba contemplado en el proyecto original, esa parte no se estaría realizando, y lo que sí se incorporó, digamos, en este nuevo proyecto es todo lo que es la limpieza de las lagunas cloacales, exactamente, para hacerle una profundización y que de esa manera, digamos, vuelvan a tener la capacidad adecuada para el tratamiento de los efluentes. ¿No está contemplada otra bomba ubicada en...? No. ¿Ya con eso es suficiente? Con eso es suficiente y con eso quedaría andando el sistema en perfectas condiciones, digamos. Es más, la estación elevadora ubicada en el sector este está calculada para cubrir aproximadamente hasta 3.000 habitantes, o sea que todo ese sector este que está ahí está totalmente cubierto a la totalidad hasta que se logre completar demográficamente el asentamiento de las personas. ¿Llevará un par de años, no? Llevará varios años, seguramente. Así que hoy en día no se necesita hacer ningún otro tipo de obras en ese sentido. ¿Y el municipio tiene de alguna manera contemplado hacer alguna obra previa esperando esta obra, o directamente se llama a licitación, se analizan los pliegos y se ejecuta? La obra es de licitación, por licitación pública, no es de administración municipal, o sea que... No prepara nada el municipio, digamos, nada, exactamente, sino que la ejecución y por supuesto el llamado a licitación lo lleva, claro, está en el decreto. Lo hace el gobierno de la provincia o el Ministerio de Planeamiento en este caso, y por supuesto después de la adjudicación a la empresa que sea beneficiaria, nosotros como municipio sí tenemos el poder de policía, de contralor, y tratar que los trabajos que se realicen y queden en las mismas condiciones que tenía el frente del vecino. Así que eso sí va a ser una tarea, una ardua tarea nuestra desde el municipio, que seguramente lo va a estar llevando del área de obras públicas y en la cual vamos a estar constantemente controlando al respecto para que poder digamos que, a pesar de ser una obra importante, tan relevante para nosotros y tan esperada, y como lo mencionó Ulises y como lo mencionó Sebastián y lo recalcó respecto al tema de una obra que molesta, tratar de que sea lo menos digamos, que le genere menos inconveniente al vecino. Pero por supuesto, esto es tratar de pedirle al vecino la paciencia, el acompañamiento. La obra es muy importante. Cerrito tiene un sistema cloacal que tiene más de 40 años, si no me fallan la matemática, y en la cual ya ha cumplido su vida útil en la gran parte. Y bueno, es un paso en el cual tenemos que hacer todos para poder, digamos, tener el servicio lo más eficiente posible. Se hizo un gran trabajo en la gestión anterior con Ulises respecto al tema de lo que acaba de mencionar, el tema de hacer una nueva estación elevadora, también una obra tan esperada que era necesaria, porque ya teníamos serios inconvenientes en todo lo que eran estaciones elevadoras individuales, y ahora, hoy por hoy, digamos, contamos con esa tecnología y con ese sistema de bombeo, y en la cual lo único que nos faltaría ya para complementar y, digamos, proyectar hacia un futuro por varios años y no tener inconveniente es esta sustitución. ¿Y en cuanto a la laguna, está bien con esa capacidad que está funcionando actualmente? Sí, hoy por hoy sí. Sí, lo que necesita es una limpieza. Sí, lo que necesita, lo que planteaba ahí Ulises también, es el mantenimiento, el profundizar, el ir limpiándolo. Los restos que van quedando en las costas de laguna y demás para tener la capacidad necesaria de cubrir todo los efluentes que llegan hasta ahí. ¿Los tramos lo va a definir la empresa o lo va a sugerir un municipio? Sí, es algo que está pendiente de ir hablando y viendo por dónde arrancar, por dónde seguir, y bueno, seguramente va a salir de una reunión que tengamos con la empresa antes de comenzar. Porque imagino ya hay proyectado alguna pavimentación también en ese sector, como viene dándose hasta ahora. Sí, pero medianamente los lugares que hoy tenemos que trabajar, claro, están cubiertos. ¿Están cubiertos con el pavimento? Sí. No, recuerdo alguna calle que... Esté pendiente. Por eso, como hablaban anteriormente... paciencia, porque va a haber mucha rotura, va a haber rotura de pavimento, va a haber rotura de vereda, rotura de rampa de acceso, algo de arbolado seguramente. Pero bueno, si las condiciones acompañan y si todo se da, puede ser una obra que lleve menos tiempo de lo esperado. Siempre las lluvias atrasan todo ese tema de esos trabajos. A la clara está el trabajo que se ha hecho en el barrio CGT con el cordón cuneta, que es una obra que,
que teníamos pensado más tiempo, las condiciones acompañaron y se hizo muy rápido, así que bueno, dependemos más que nada de eso. Pero bueno, como dicen ellos, es una obra muy importante, una obra que hay que mirarla a largo plazo. Hemos estado haciendo algo de sustitución en algunas calles que ya no daban, ya tenían problemas, y estamos viendo que los caños están muy degradados. Sí. O sea que es una obra que tenemos que hacerla, es muy necesaria hacerla lo antes posible y siempre pensar en el futuro, que vamos a tener que por muchos años no vamos a tener problemas. Hay sectores que están colapsados, hay sectores que han tenido su problema en su momento o que no se han manejado bien el tema de los desechos particulares, digamos, de cada propietario, que no han sido prudentes en lo que se volcaba en las cañerías, y bueno, hoy estamos teniendo cierto problema. Hoy estamos trabajando, por ejemplo, en una arteria en calle Sarmiento, en la cual uno miraba los caños y había mucho degradado, mucho roto, y eso es lo que nos podía traer problemas más serios más adelante. Pero el vecino tiene que estar tranquilo, si se rompe la vereda, la empresa es la que la repara. Sí. Todo lo que se rompe se repara. Así que bueno, quedarse tranquilo. Ahí está la parte nuestra de ir controlando, de que el vecino por ahí se ponga en contacto a veces con nosotros, claro, como decían José, Ulises y Seba, y bueno, y tratar de que sea lo más rápido posible y de la mejor manera. Bien, bueno, intendente, para cerrar una nueva obra, la reflexión entonces hoy, el agradecimiento de las autoridades y una obra trascendental que va a marcar sin dudas como las grandes obras que se han hecho aquí en Cerrito. Sí, nada, simplemente la reflexión nuevamente, repetir o agradecer al gobierno de la provincia, al gobernador Gustavo Bordet, por el acompañamiento y por supuesto por el compromiso en el primer momento de las reuniones que hemos tenido de poder sacar esta obra para nuestra comunidad. Realmente un agradecimiento a él, como así también al Gobierno de la Nación, porque también sabemos que se trata de un programa nacional, una obra que es, si no me equivoco, es el Profesa, la entidad por donde viene el financiamiento. Así que simplemente eso, agradecerle al Gobierno de la provincia y por supuesto pedirle a la comunidad el mayor de los acompañamientos. Se trata de una obra que no es fácil, que va a llevar un año prácticamente a ejecución y en el cual tenemos que estar comprometidos todos, en el cual tratar de que cada frente, como sabemos, los vecinos cuidan mucho su frente, cuidan mucho que esté estéticamente bien, y en eso estamos eternamente agradecidos. Pero bueno, en este caso no nos queda otra que tratar de llevar adelante esta obra, dar el cumplimiento como corresponde, y bueno, y estamos nosotros por supuesto para hacer el control de policía, pero sin lugar a dudas que no podemos estar en todos lados, vamos a estar necesitando por supuesto del apoyo y el acompañamiento del vecino. De las que estaban en carpeta de su gestión, se vienen cumpliendo todas, creo que la verdad que esta es la última. En esta primera parte. Claro. Sí. Es la que veníamos teniendo y es la que más hemos venido siguiendo. Barrio CGT, Pueblo Moreno, bueno, este tema. Esta era la obra más importante que teníamos en nuestra plataforma, y en la cual tomó las palabras de nuestro querido doctor Carlino, que quien me pidió personalmente en una reunión privada que tuve con él, y me acordé enseguida cuando me pidieron el número 2568 del decreto y me envió Franco Ferrari, funcionario del gobierno de la provincia. Me acordé del doctor porque fue el que me pidió encarecidamente trabajar. Él estaba, bueno, quien no sabe, el doctor Carlino, muy comprometido en el tema de la cuestión de salud, la parte sanitaria de nuestra comunidad. Me pidió encarecidamente de trabajar fuertemente en poder conseguir que esta obra se lleve a cabo, como así también limpieza de la laguna. Así que muchísimas gracias. Bueno, 2 meses de San Salvador, la firma del convenio, se espera que también todo se agilice para el llamado a licitación. Exactamente, tal cual. Así que bueno, esperemos que todo salga bien. Creo que de acuerdo, y por eso quería que este anuncio me acompañara a todo el equipo de trabajo, porque aunque está faltando Hugo Eight, que es quien forma parte también del equipo de trabajo, y que creo que los resultados de este decreto es... justamente, los culpables son ellos, son los que están trabajando silenciosamente y que no se ven y que llevan muchas horas de trabajo. Yo siempre digo que las gestiones a veces se simplifican en media hora, en una conferencia o una apertura de sobre, pero hay todo un trabajo de mucho tiempo de trabajo, muchas horas, y en la cual a veces no se nota. Entonces yo por ahí quería que me acompañara el equipo de trabajo en reconocimiento a ellos y al trabajo que hacen y el compromiso, que son las cosas que se consiguen en un trabajo en conjunto. Muchas gracias. Gracias.
pausa. Cuando regresemos nos metemos aquí en Aldea Santa María, primer feria de emprendedores y artesanos, este próximo día domingo aquí en la Plaza Central. Pausa y ya volvemos. Sumar puntos a Serviclub nunca fue tan fácil. Acá estoy sumando. ¡Cargué con Infinia y sumé! Mirá cómo sumo. Bueno, acá no. Y lo mejor es que lo podés canjear donde sea. Y seguir sumando puntos, pero con los que más querés. Tus puntos YPF Serviclub siempre suman. Canjealos en nuestra nueva tienda Serviclub. Conoce nuestro catálogo de productos y muchos beneficios más. Con Serviclub suma puntos, canjea y seguí sumando. Serviclub me sirve. Sin mosquito no hay dengue. Para reproducirse solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua. Girá todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular, vómitos o sarpullido, no te automediques. Consultá a tu médico. Cerrito Ciudad, Municipalidad de Cerrito. Vení a cargar Quantium, el nuevo combustible premium de Action Energy. Vení a obtener el máximo rendimiento en cada litro y llegar cada vez más lejos. Vení a limpiar tu motor al límite de la perfección. Cuando salgas, vení a comprobarlo y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Action Energy. Vení a donde vamos. Lotería de Entre Ríos presenta una nueva manera de jugar a la tómbola. Tómbola Online. El juego de siempre. Ahora también en modo digital. Ingresá a www.tombola.com.ar y participá. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Nuestra prioridad es la salud de los entrerrianos. Por eso, y como parte de la estrategia sanitaria, estamos llevando adelante el plan rector de vacunación contra el COVID-19. Avanzamos con la cobertura de adultos mayores, grupos de riesgo, personal esencial, docentes, fuerzas de seguridad y bomberos. Para que este plan funcione, necesitamos seguir cuidándonos. Gobierno de Entre Ríos. Si sos cliente de Hacienda de la Ganadera, esta oportunidad es para vos. Te presentamos Línea Ganadera, una exclusiva manera de financiamiento para que mejores tu rodeo y tengas una producción más eficiente. Crédito en pesos y a tasa preferencial. Consultá con nuestros asesores del sector Hacienda. Cooperativa La Ganadera, desde 1952, junto al campo argentino. Crédito sujeto a calificación y aprobación de Cooperativa La Ganadera. Cooperativa de Servicios Públicos, El Tala Limitada.
Provisión de energía eléctrica para Cerrito, El Pingo, Aldea Santa María, Villa Urquiza y Zona Rural. Cooperativa de Servicios Públicos, El Tala Limitada. Hicimos pasado, construimos presente y proyectamos futuro. Cooperativa de Servicios Públicos, El Tala Limitada. Siempre mirando para adelante. En Entre Ríos estamos en obra. Avanzamos con la construcción de plantas de agua potable y de saneamiento. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Además, seguimos extendiendo la red de gas natural y energía para la comunidad y al sector productivo e industrial. Queremos que los entrerrianos puedan acceder a su vivienda propia y lo estamos logrando a través de Primero Tu Casa. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. Estamos realizando, junto al Ministerio de Obras Públicas, 1.170 metros de cordón cuneta por un monto de 9 millones de pesos. Con Enosa, a cargo de Enrique Cresto, estamos colocando 1.322 metros de cloacas en Barrio La Pampa, una inversión de 17 millones de pesos. Con fondos 100% municipales, logramos realizar 1.260 metros de cloacas en Barrio El Chaco. Municipalidad de Tavosi, gestión Liliana Landra. Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Vinos Chacabuco Varietales, llevas dos, pagas cada uno 279 pesos. Fideos Matarazzo, llevas dos, pagas cada uno 66,90. Galletitas Surtidas Terrabusi, llevas dos, pagas cada una 115 pesos. Harina Molto por un kilo, llevas dos, pagas cada uno 56,90. Vinagre de alcohol por un litro, llevas dos, pagas cada uno 54,90. Jabón líquido esencial por un litro y medio, llevas dos, pagas cada uno 219,90. Rollos de cocinas Marolio packs por tres unidades, llevas dos, pagas cada uno 74,90. Shampoo y o acondicionador suave, llevas dos, pagas cada uno 99,90. Jabón Lux por tres unidades, llevas dos, pagas cada uno 139,90. Ofertas válidas al 18 de septiembre o hasta agotar stock. En Autoservicio El Barrio cumplimos con todas las medidas de bioseguridad. Reparto a domicilio. Autoservicio El Barrio. Más de 20 años con precios insuperables. Insuperables. Seguimos en este semanario departamental TV y ahora desde aquí, desde Aldea Santa María, en la Plaza Central, estamos para conocer lo que será este próximo día domingo, la primer feria de artesanos y emprendedores que se realiza aquí con gente de Aldea Santa María. Primera experiencia y con, bueno, sus emprendedores y sus artesanos aquí de la localidad. Para conocer qué es lo que nos espera Aldea Santa María este próximo día domingo, hablamos con Sonia Schoenfeld,
es una de las trabajadoras de la comuna, de la cultura y de muchas actividades aquí enmarcadas dentro de la cultura precisamente en Aldea Santa María. Se conformó un grupo importante, muy lindo, 17 serán los artesanos y emprendedores que van a estar exponiendo aquí desde las 10 de la mañana del día domingo, aquí frente a la calle Monseñor Caúl, frente de una de las panaderías aquí de la localidad conocida como la del amigo Nino. Allí, en todo ese sector, se van a colocar los 17 artesanos. Habrá actividades para niños, jóvenes, música, recreación. Todos Aldea Santa María este próximo día domingo para conocer lo que, reitero, están organizando. Hablamos con Sonia Schoenfeld. Esto nos decía. Sonia Schoenfeld pertenece al equipo de trabajo de la comuna, también a la Comisión de Cultura, una chica que se mueve en distintos ámbitos, y en esta oportunidad hay una hermosa convocatoria para emprendedores, artesanos aquí en la localidad, para este fin de semana. Queríamos conocer un poco cómo viene toda esta organización y qué se espera para el domingo. Sonia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Luis. Gracias por tu visita, como siempre tan amable. Buen día a todos los televidentes. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque se formó un grupo de emprendedores de Aldea Santa María. En una reunión dijimos, bueno, vamos a utilizar la plaza, que con las imágenes van a poder ver, y si pasan por la aldea, estamos restaurando, hay juegos que se están pintando, juegos nuevos, se han hecho podas correspondientes, tenemos más luz en la plaza, y bueno, dijimos, vamos a aprovechar y vamos a utilizar este espacio para poder hacer una feria de la aldea. No son solamente artesanos los que participan, son también emprendedores que venden, comercializan distintos productos. En un principio, bueno, remarcar de que solamente van a ser emprendedores de Aldea Santa María, gente que vive aquí en la localidad. Seguramente en ediciones futuras vamos a estar invitando a otros emprendedores, artesanos. Y estamos contentos porque de alguna manera vamos a permitir que aquella persona que produce algún producto aquí en la aldea tenga un espacio para poder ofrecerlo, para poder promocionarlo, para poder venderlo. Y es un espacio donde sin dudas va a generar que otras personas también se sumen a futuro. Se va a estar llevando a cabo el domingo, este domingo 19 de septiembre. La idea es comenzar a las 10 de la mañana. Hoy me preguntaban de otros medios a qué hora va a terminar. La verdad que no lo sabemos, porque todo dependerá de cómo se vayan vendiendo los productos, de la gente que vaya transitando por aquí, y bueno, esperar a que sea una jornada maravillosa, ¿no? Bien, ¿se piensa pasar el mediodía? Se piensa pasar el mediodía, de hecho, porque hay, entre las cosas que se van a estar ofreciendo, hay platos, comidas, platos salados como los piroc, empanadas, saladas. También hay una persona, Verónica se llama, que está viviendo aquí en Aldea Santa María, que es de El Salvador y va a hacer comida centroamericana, entonces de Centroamérica. Entonces vamos a tener los tacos, por ejemplo, que vamos a estar aprovechando para degustar. Entonces arrancamos a las 10 de la mañana, cosa de que la gente que pase por aquí, por la calle Monseñor Alfonso Caúl, que está enfrente a la plaza, a mis espaldas se ve la plaza, bueno, si quiere pasar tipo 10, 10 y 30 de la mañana, 11, y decir yo hoy no cocino, me llevo el menú desde la plaza de la aldea, se lo pueda llevar, ¿no? Así que bueno, por eso es que se comienza a las 10 de la mañana. Me decías que en alguna oportunidad sorprendió la cantidad de emprendedores que tiene Aldea Santa María. Eso también es algo muy positivo. Cuando nosotros convocamos, porque la idea, si bien surge de la comuna, la idea es hacerlo independiente, que estos emprendedores trabajen de manera autónoma. Por eso se conforma el grupo de emprendedores de Aldea Santa María, ¿sí? La comuna va a acompañar en todo lo que se necesite. Pero al convocar una reunión a los vecinos y ver que eran tantos emprendedores, nos quedamos como sorprendidos, porque por ahí esto de lo que decía recién, cuando vos no creás los espacios o no existen los espacios, por ahí no te enterás. Y vos decís, pero ¿y cómo? Si la aldea es re chiquita. Pero no te enterás. Así que, bueno, viene bien la oportunidad. Bien, además, Sonia, de la parte gastronómica que vamos a poder ver y de gustar aquí en Aldea Santa María el domingo.
Bueno, como sabrán, aquí también hay un emprendimiento de elaboración de cerveza artesanal que también va a tener su stand. Hay personas que se dedican a confeccionar ropa, indumentaria, tejidos de crochet, después bijutería. Va a haber un rincón artístico para niños, para adolescentes, el que se anime a dibujar. Tenemos una vecina que confecciona bolsitas de tela pintadas a mano, entonces va a tener su rincón como para también poder enseñar lo que realiza, y aquellos que se animen a dibujar también lo pueden hacer. Tenemos vecinos también, que emprendedores que realizan maquillaje artístico. Eso también para un público más infantil, pero el que se anime, claro. estará buenísimo. Y bueno, hay vecinos también que tienen cactus, suculentas, el jardín que siempre están característicos de Aldea Santa María, macetas, plantas, también va a estar en estos stand. Son 17 emprendedores que van a estar aquí en la plaza. Vamos a poner música y bueno, la idea es pasarla bien, con la intención de a futuro poder agregar algún número artístico. Ustedes ya saben que aquí en la aldea funciona la escuela de danza folclórica Raíz de Mi Acento, danzas españolas. Ahí pasó justo un cantor, a Javier Erley, que canta, y bueno, a medida que pasemos por experiencias sucesivas, seguramente vamos a estar agregando más números y números artísticos como para hacer toda una fiesta. Sonia, decías, esta es una convocatoria para artesanos y emprendedores de aquí, únicamente local, a primera fase, bueno, en principio. La idea es ver cómo viene esta, tomar un poco de experiencia y, bueno, agrandarse un poquito en alguna próxima edición. Vos sabés que nos han llamado, nos han enviado mensajes de otras localidades, incluso hasta de Paraná, pidiendo participar. Y nosotros en la reunión que mantuvimos con emprendedores decidimos por unanimidad, para tampoco querer abarcar con mucho y no estar preparados, que seamos solamente emprendedores de Aldea Santa María, con la idea de a futuro ir incorporando otros emprendedores, como decía. No tenemos un servicio acorde por ahí a una expectativa muy alta, por eso dijimos, empezamos nosotros, vemos qué sucede, sabemos, porque ya nos han dicho de María Grande que van a venir, de Asencan, de Cerrito, ni hablar, porque estamos aquí a un paso, somos vecinos, y bueno, sin duda que lo vamos a estar convocando cuando llegue la oportunidad. Agradecer muchísimo también a esos emprendedores de otras localidades, porque es muy lindo cuando te quieren acompañar, cuando quieren sumar, cuando quieren aportar. De hecho, Luis, hemos recibido algunas sugerencias, algunas consideraciones para que tengamos en cuenta y tratar de ofrecer una feria que, si bien es chiquita, porque somos de aquí de la aldea, pero que sea de calidad, que sea una linda feria. Así que es el agradecimiento y ya lo vamos a convocar pronto. Bueno, muy bien. Sonia, te saco un poquito del plano de esta feria y quiero pedirte una opinión sobre una actividad importante que vienen desarrollando ustedes aquí desde la comuna en cuanto al cuidado del medio ambiente y el tratamiento de los residuos. Han tenido una linda reunión convocaron a Luisito Jau de Asencan para los chicos adolescentes de las escuelas aquí, y de alguna manera ya preparar a los chicos una toma de conciencia de lo que es el cuidado del ambiente. Fue una charla muy linda, se van a seguir realizando en la escuela número 10, Monseñor Jorge Schoenfeld. Se realizó la semana pasada, donde efectivamente vino Luis Hauck, y sinceramente los adolescentes que estuvieron en la charla me sorprendieron en lo personal, porque la tienen re clara. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la aldea, y esta es una responsabilidad que empieza en casa, pero la comuna tiene que estar a la altura de las circunstancias, que eso es lo que estamos tratando de hacer y estamos trabajando, de poder tener una planta de tratamiento de residuos, de poder equiparnos, de poder capacitar al personal y llegar a los hogares. No somos muchos habitantes, consideramos que va a ser una tarea totalmente viable y que va a ser rápido poder
lograr los objetivos. El objetivo es efectivamente erradicar el basural a cielo abierto o al menos tenerlo controlado. Hemos viajado a Rafaela, Santa Fe, a Urdinarrain y a Gualeguaychú para conocer su planta de tratamiento de residuos, cómo trabajan. El objetivo es llegar a un relleno sanitario, por eso se firmó un acta acuerdo que ya en los medios fue publicado, dado a conocer con María Grande, El Pingo, Asencan, Cerrito y Aldea Santa María. Destacar que estamos trabajando, ya se viene separando el plástico desde hace un par de años, gracias al proyecto de estudiantes de la escuela número 10 de aquí de la aldea. Falta mucho, se están separando también lo que son metales, los cartones, pero queremos trabajar mucho desde casa para poder hacer el compostaje, el compost, es decir, los residuos orgánicos, de que no vayan al basural, a cielo abierto, y eso facilitaría un montón el trabajo. Incluso nos contaba Luis en el taller que al hacer este control de los residuos en casa, tal vez pasan 15 días y vos recién ahí sacás la basura para que te la pasen a retirar. Es algo maravilloso. Que pueda suceder eso sería algo espectacular. Sí, sí. Bueno, hay una gran responsabilidad de toda en la comunidad. Faltaría un poco el financiamiento, ¿no? Sería lo más complicado en acceder. Sí, de todas maneras hay planes, hay programas que justamente te ofrecen, que vienen desde Nación, donde uno puede planificar, tener un proyecto y poder gestionar, ¿no? Y como comuna poder llevar adelante. Destacar y agradecer muchísimo, porque nosotros recién ahora estamos comenzando con este tema, y uno diría, bueno, qué contradictorio, porque Aldea Santa María, capital provincial de la conservación del suelo, recién ahora están abordando lo que es el tratamiento de residuos. Miremos para adelante. Miremos para adelante qué es lo que podemos hacer, qué es lo que puede hacer cada vecino para poder contribuir y construir, ¿sí? Agradecer a las localidades vecinas porque la verdad que estamos conformando un grupo de trabajo que busca consolidarse cada vez más, y de hecho mañana a la mañana, a las 8 de la mañana, tenemos una reunión por Meet donde vamos a estar hablando de algunos tipos de residuos, qué es lo que podemos hacer con ellos. Es un problema el tema de las pilas, de las cubiertas, en fin, es largo el tema, pero vamos aprendiendo, vamos haciendo capacitación, esto de entre todos ver dónde podemos vender el plástico, qué se puede hacer con el aceite que nos queda de la fritura, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy amplio y muy, muy interesante para que lo podamos incorporar en nuestras vidas. El sueño, lo importante es que ya están en camino, y eso es un logro tremendo para la aldea. Uy, sí, sin duda. Vos sabés que con el hecho de decirle nada más a los vecinos, no, porque queremos hacer esto, ¡ay, qué bueno!, te dicen. También está el por fin, por fin, pero bueno, a buena hora que lo podamos hacer. Esta idea, en realidad, Luis, este proyecto surge antes de que fuéramos convocados, invitados por otras localidades para firmar un acta acuerdo, sino que entendíamos que no lo podíamos llevar a cabo el año pasado, por ejemplo, en medio de todo lo que sucedió con la pandemia del COVID-19, porque necesitábamos de las escuelas. Aquí es importantísimo el rol de las instituciones educativas y de los estudiantes. Por eso es que no se llevó a cabo. Pero bueno, este año se presenta de otra manera, ya estamos en otro contexto, no quiere decir que todo haya pasado, pero medianamente tenemos un grado de libertad para poder llevar a cabo estos proyectos. Bueno, felicitaciones por esta fantástica idea y estos logros que, gracias a Dios, la comunidad toda está acompañando, y un poco, seguramente mucho más fácil. Sonia, la invitación para este domingo aquí en la aldea. Este domingo, 19 de septiembre, todos invitados a pasar, aunque sea una pasadita, ¿viste? Cuando te dicen la vuelta al perro, vamos a dar, bueno, se viene para Aldea Santa María, vamos a estar aquí en la plaza esperándolos a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, la idea es que le podamos compartir un rato, un momento, vamos a poner música, y si se quieren llevar algunos productos de los que los emprendedores están exhibiendo, bueno, desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia, esperemos que no haya tanto viento. Gracias a vos, sí, vamos a apretar un botoncito para que pare el viento. Gracias, Luis.
Pausa, cuando regresemos nos metemos con más información aquí en este semanario departamental TV en el mes patronal. Comienza la novena patronal en honor a Nuestra Señora de la Merced. Sumar puntos a Serviclub nunca fue tan fácil. Acá estoy sumando. ¡Cargué con Infinia y sumé! Mirá cómo sumo. Bueno, acá no. Y lo mejor es que lo podés canjear donde sea. Y seguir sumando puntos, pero con los que más querés. Tus puntos YPF Serviclub siempre suman. Canjelos en nuestra nueva tienda Serviclub. Conoce nuestro catálogo de productos y muchos beneficios más. Con Serviclub suma puntos, canjea y seguí sumando. Serviclub me sirve. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Con tecnología de última generación, cuidando cada detalle en la producción y distribución de nuestros productos. Trabajando con valiosos recursos humanos de la región y preservando el medio ambiente. Indavisa es una empresa que produce avicultura de calidad. Gastronomía, identidad, tradición, cultura. El Pingo prepara una nueva fiesta de sabores en Entre Ríos. Fiesta Provincial del Guiso, sábado 9 de octubre. Una oportunidad para encontrarnos con nuestras raíces, nuestra gente, su cocina, aromas, recetas, sabores. Concurso del mejor guiso. Stand de emprendimientos artesanales. Música en vivo. Municipio del Pingo. Construyendo futuro juntos. Gestión Diego Plassi. Armas, compramos personales en solo unos minutos. Es fácil acceder. Lo que eres, lo tenés. Con Armas, vos podés. Descuentos, beneficios exclusivos. Armas, lo que eres, lo tenés. Con Armas, vos podés. Armas. Cooperativa de Servicios Públicos, El Tala Limitada. Provisión de energía eléctrica para Cerrito, El Pingo, Aldea Santa María, Villa Urquiza y Zona Rural. Cooperativa de Servicios Públicos, El Tala Limitada. Hicimos pasado, construimos presente y proyectamos futuro. Cooperativa de Servicios Públicos, El Tala Limitada. Siempre mirando para adelante. Si sos de Cerrito y aún no recibiste la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, inscribite. Acércate a la Biblioteca Municipal Federico Schroeder, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 14 a 17 horas. Las inscripciones se realizan de manera personal presentando el DNI. Por consultas, comunícate al teléfono 343-4054-492. Hospital José María Miranda, Municipalidad de Cerrito.
Termas de María Grande. Piscinas termales al aire libre y cubiertas de excelentes propiedades terapéuticas. Todos los servicios: sanitarios, duchas con vestuarios, enfermería y guardavidas. Espacios recreativos, zona de camping, parrilleros, hotel y cabañas. Visita y viví la tranquilidad. Termas de María Grande, tu lugar. Destacados de la semana. La quinta feria del centro reunirá la potencia del diseño de la región. Del 17 al 19 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones y en la Vieja Usina en Paraná se presentará una nueva edición de la Feria del Centro. Habrá más de 120 stands de diseñadores de la región con productos de indumentaria, calzado y accesorios, entre otros. Más de 700 emprendedores participan de las capacitaciones llevadas adelante por la provincia. Se trata de encuentros gratuitos de tutorías, talleres, seminarios y jornadas que se realizan para acompañar el proceso de formación de emprendedores y emprendedoras. La provincia articula con Nación para el desarrollo de una política deportiva integral. El gobernador Gustavo Bordet junto a la Secretaria de Deportes de la Nación compartieron un encuentro con deportistas y entrenadores para dialogar sobre el desarrollo de las escuelas deportivas argentinas y el programa Potenciar Deporte. Vincular Nación con provincia, con los municipios, en una estrategia para poder llegar a todos los clubes de la provincia, para poder tener una política deportiva integral, que es lo que venimos realizando desde que asumimos esta gestión. Gobierno de Entre Ríos. Aquí estamos en este semanario departamental TV en la Reserva Montecito de Lovera. El 31 de agosto se decretó área protegida este lugar aquí en nuestra ciudad de Cerrito. Para conocer el alcance de este decreto y qué es lo que significa ser área protegida, hablamos con la gente que hace 20 años viene trabajando, parte del grupo que hace 20 años viene trabajando aquí en la Reserva. La bióloga María Elena Sacagnini, como así también Marta Lebrán, quienes nos hablaron del trabajo que vienen realizando aquí y obviamente el plan de manejo. Muy bien, estamos con Marta Lebrán, María Elena Sacagnini, ambas miembros de este grupo de vecinos de nuestra localidad, este grupo de amigos de la Reserva Montecito de Lovera, con una muy linda noticia que fue la del 30 de agosto, se conoció el decreto por el cual la provincia de Entre Ríos declara área protegida aquí a la Reserva Montecito de Lovera, estas 6 hectáreas. Marta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos todos muy contentos, era un paso el último paso que estábamos esperando que se dé, pues hemos venido trabajando mucho tiempo para que esto se logre. Este decreto de agosto, del 31 de agosto, que firmó el señor gobernador, viene a refrendar lo que ya habíamos firmado en el mes de marzo, cuando vino Verdú y sí. Valeria Wetzel, y estuvimos en la municipalidad con el intendente firmando ese convenio para convertirlo en área natural protegida. Ese convenio se realizó después de haber aprobado un plan de manejo que habíamos estado trabajando, donde se desarrollaban todas las propuestas y actividades para que esta área se siga conservando como un área protegida. Mm-hmm. ¿Qué significa ser precisamente en la provincia de Entre Ríos y dentro del país un área protegida? María Elena, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el ser un área protegida implica varias cosas. Una, ser parte de un sistema provincial. Ajá. Que nos da como un contexto institucional, legal, además de respaldo, digamos,
estatal, gubernamental, para, digamos, una mejor conservación, claro, y también poder aspirar a cierta colaboración de parte del Estado provincial en lo que es el mantenimiento, la mejora, incorporar a la reserva también en algunas actividades o programas de educación ambiental que tenga la provincia, en fin, muchas cosas que tienen que ver con lo institucional. Y a nosotras como Comisión Amigos, al municipio, que es la organización estatal que tiene a cargo la reserva, también implica una mayor responsabilidad, nos permite, digamos, darle esa institucionalidad tan importante que haya posibilidades de acceder a recursos para el mantenimiento, para la conservación. En fin, siempre es mejor estar institucionalizado, sí, que, digamos, a voluntad de nosotras que le venimos poniendo esfuerzo desde hace 20 años y que con los altibajos propios de actividades que no están encuadradas, digamos, dentro de lo que es el sistema nacional. Entonces, nosotros creemos que eso nos va a traer también muchísimas posibilidades, porque podemos promocionar, podemos tratar de que el objetivo fundamental, claro, de educación ambiental de la reserva pueda ser proyectado a nivel provincial y que esto sea parte de un sistema, ¿no es cierto? Mm. De hermanarnos con otras reservas, de que esta reserva sea un ejemplo también de cómo organizarla o cómo partir desde cero para otras localidades que tengan relictos de ambientes naturales, puede ser monte, puede ser un humedal, claro, puede ser un pastizal, cualquier tipo de ecosistema natural que se pueda conservar y ser utilizado para precisamente, trabajar por el cambio en la mirada que debe tener nuestra sociedad respecto al ambiente, ¿no? Esto es lo que más parecido al ecosistema original del Monte del Espinal. Y como tal, entonces nos da una referencia, no solo para entender ecología, para que los niños entiendan el funcionamiento de un sistema natural, sino también para la valoración del tesoro natural, de esto que tenemos y que contribuye tanto a la sociedad con un montón de servicios, con un montón de servicios ecosistémicos que si no lo tuviéramos pasarían inadvertidos, ¿no? Sí. Nosotros tener este pulmoncito en Cerrito es un mejor aprovechamiento del agua, es mucho más oxígeno puro para el pueblo, es frescura, es ambiente natural, es inspiración, es la posibilidad de tener un espacio verde donde venir a pasar un buen momento y fundamentalmente es el espacio para que las escuelas se apropien y lo usen para enseñar a los niños no solo la ecología, sino también los valores que implica la conservación de la naturaleza. Un objetivo educativo, también se puede aplicar lo turístico, se va a incorporar, o de acuerdo a, bueno, seguramente con el tiempo, se hablaba de un guardaparque en aquella oportunidad de marzo, bueno, varios objetivos. Bueno, sí, nosotros fundamentalmente tenemos ahora una responsabilidad que es implementar nuestro plan de manejo, ¿no? Claro. Y obviamente la reserva puede ser incorporada dentro de circuitos de turismo local, de agroturismo, que hay algunas iniciativas y que entonces en esas estrategias privadas pueda la reserva también ser un atractivo adicional. En el caso nuestro, nosotros hemos desarrollado, y para poder llegar a este momento, un plan de manejo que tiene varios componentes. Uno de esos componentes es precisamente el relevamiento, la documentación, el monitoreo de los distintos recursos, porque nosotros debemos demostrar cada año que el manejo que se hizo de la reserva contribuyó a la conservación de la biodiversidad también dentro de la reserva. Claro. Pero también tenemos otros componentes que tienen que ver con la educación, con la transformación en valores, con la posibilidad de disfrutar para la estética, la música, la pintura, el arte, digamos, hemos pensado en varios talleres que podemos hacer acá para que la naturaleza sea una fuente de inspiración en distintas otras
disciplinas o culturas. Artísticas. Por supuesto, tenemos la parte de educación ambiental y la de capacitación hacia a docentes y acompañamiento de los chicos con las distintas actividades. Y una cosa, no sé si me olvido de algo más del plan de manejo, pero son 7 componentes. Bueno, hay otro componente que es institucional, del mantenimiento de las actividades que hay que hacer, tanto para la cartelería, cómo podemos mejorar. Habrán notado que muchos de los carteles aquí son preguntas, ¿no? Porque la particularidad de esta reserva es que invita a los niños a hacer indagaciones, porque la ecología se aprende indagando, haciéndote buenas preguntas sobre cómo, digamos, funciona la naturaleza. La educación ambiental es nuestro objetivo fundamental. Claro. Y allí es donde vamos a poner bastante foco. Y otro detalle importante que vos preguntabas del tema de guardaparque, frente a las dificultades que hay para lograr un guardaparque de forma permanente y estable, hay algunas figuras intermedias. La reserva pasó a ser parte de un programa de cuidadores de la casa común. Sí. Este programa nacional nos ha permitido contar con algunos cuidadores. Bien. ¿Cuántos tenemos? 6. 6 cuidadores que reparten sus horas, claro, de cuidado, 4 horas por día, en la reserva. Y estos cuidadores están haciendo un montón de cosas buenas, lindas. Están acompañando a las escuelas, están acompañando a los visitantes, están tomando información y datos sobre no solo los visitantes, sino sus inquietudes, sus aspiraciones. Están haciendo control de las especies exóticas e invasoras que hay dentro de la reserva. Hay moras, hay ligustros y demás que hay que sacarlos sí o sí porque son invasores, no son. Y entonces nos compiten con el espacio de las especies nativas. Y bueno, entonces, como ves, hay muchas actividades y hasta tanto llegue la posibilidad, y ojalá que tengamos la posibilidad de tener un guardaparque de manera permanente. Mientras tanto sobrevivimos con ellos, lo cubren bien. Que es extraordinario, ¿no? Que además chicos que puedan a su vez ir encontrando en esto una motivación en su vida, ¿no? Uh-huh. Bien, Marta, sabemos de la pasión que tiene también por el tema de la fotografía junto a la familia. Bueno, siempre avistajes de ave que permanentemente se realizan aquí. Bueno, flora y fauna, ¿qué nos puede hablar? Mira, es interesante la cantidad de gente que me escribe o que viene simplemente a ver aves o a fotografiar y a dar una vuelta. Viene gente de otros lados y a mí me llama la atención porque nosotros por ahí no les valoramos tanto porque claro, es algo tan pequeño, pero la gente que viene a ver aves con una zona como esta está de parabienes porque hay poca gente, o sea, los animales o las aves no se escapan porque se van para ver aves, hay que ir grupito muy pequeño, o sea que este es un lugar ideal y es muy requerido para ese tipo de actividad. Es muy rico en especies. Sí, muy rico en especies. Nosotros en la provincia estaba viendo que hay cerca de 400 especies para la provincia y nosotros ya hemos visto cerca de 200 acá. O sea que la mitad de las aves las tenemos y es cuestión de verlas. Hay época, por ejemplo, ahora en septiembre, octubre y noviembre es la época que empiezan a aparecer aves migratorias por la variación de temperatura y hay especies que por ahí hace 2 o 3 meses no las veíamos. Entonces esta es la etapa hermosa para empezar a investigar qué ave está apareciendo en este momento. O sea, es un lugar muy bueno para la fotografía y para el avistaje de ave también. Yo quiero hacer un punto acá que es muy importante. Esta reserva tiene la biodiversidad que tiene porque todavía está conectada con muchos parchecitos de monte nativo de los alrededores y con algunos bajos que no son cultivables y que entonces está conformando, está en una matriz conectada, digamos, con otras fuentes de digamos, con otros hábitats y que permiten entonces que pueda haber intercambio de especies entre esos parches, ¿no? Parches que llega la conectividad hasta el río. Si nosotros trabajamos para que esos parches se conserven, la riqueza de especies de la reserva está garantizada. Ahora, si la reserva queda como una isla en un mundo de agricultura, la reserva va a tener problemas. Lo mismo las perturbaciones, ¿no? Estamos preocupadas por, digamos que estamos justo al lado de un lugar que está destinado al deporte y estamos preocupados de que
con el tiempo el, no haya demasiado ruido, no haya demasiada perturbación, porque con el tiempo eso rompe, digamos, va a afectar a la reserva. Y hay otro dato que es muy importante que podríamos a lo mejor anticipar, es que nosotros hemos presentado proyectos y uno de esos proyectos se vincula con la posibilidad de tener un centro de visitantes, que es un pequeño centro de interpretación que hemos imaginado para la entrada de la reserva, que está planificado y con planos desde hace muchísimos años, pero ahora pareciera que se está dando una posibilidad de que podamos contar con ese centro de visitantes a partir de este programa de cuidadores de la casa común, pero con una arquitectura un poco diferente, con un sistema de construcción del estilo de sostenibilidad, con materiales que no sean los tradicionales, sino que sean más parecidos a la naturaleza. Bueno, estamos en ese proceso, ya tuvimos la visita de los arquitectos y que están vinculados a esta adaptación que hay que hacer de los planos y del diseño. Y bueno, ¿quién te dice que dentro de un poco tiempo no podamos también tener ese nuevo logro, ¿no? que es muy esperado, que es muy necesario para poder tener a los chicos y también para los cuidadores de la casa común, que también tengan un espacio donde estar, donde guarecerse cuando las condiciones del tiempo no son las más adecuadas o las mejores? Y bueno, o sea, poco a poco se van dando como pasitos, ¿no? Sí. Y bueno, la paciencia y la perseverancia son dos virtudes que hay que desarrollar en este proyecto. Está muy bien. Bien, Marta, bueno, imagino dentro de poquito los espinillos, el aromito en flor. Sí, ya está apareciendo el aromito, el otro amarillito, ¿cómo es también? Chañar. El chañar. También están apareciendo muy lindas las flores. Mariposas ya estamos encontrando. Sí, siempre había una. Sí. Ya primavera, ya está presente. Está llegando. Así que, hermoso lugar para venir. Está que los invitamos a todos los que puedan venir a visitar la reserva. Se acerquen. Queda cerquita igual a muchas de las localidades vecinas. Claro. Bien, ¿no? Y por último, no dejo de consultarle a María Elena, bueno, cuán importante es este pulmoncito natural de reserva que decía para nuestra localidad, para nuestro hábitat hoy en día, que mundialmente está preocupado por el cambio climático. Bueno, sí, todo monte como este tiene muchísimas funciones, ¿no? Y una de las funciones fundamentales es capturar anhídrido carbónico del aire y liberar oxígeno. Gracias. O sea, el proceso de respiración de las plantas es, yo siempre digo, es inverso al de al nuestro y al de los animales. Nosotros inspiramos oxígeno y expiramos anhídrido carbónico, y las plantas hacen al revés. Entonces, ¿qué función fundamental esta, ¿no? De poder capturar el carbono del aire y poder llevarlo hacia las raíces y generar reservas, ¿no? De captura de carbono, que es lo que tenemos que sacar del aire, porque es precisamente lo que está llevando al calentamiento global. Claro. Pero a su vez también hay un mejor manejo del agua, de la retención del agua. La vegetación es un filtro natural de las napas subterráneas, por lo tanto la calidad del agua subterráneo, que es la que nosotros bebemos, depende también de la cantidad de vegetación que hay en la superficie. También tiene funciones de absorción de contaminantes y fundamentalmente las flores que acá se producen en un ambiente tan diverso sirve de alimento para muchísimas especies de polinizadores que son fundamentales para la producción de alimentos. O sea que aquí hay muchísima utilidad para el ser humano, para su bienestar, que normalmente no se lo valora porque es tan común, es parte de nuestro paisaje diario y no nos ponemos a pensar que cualquier árbol que nosotros plantemos cumple una función fundamental y además para el manejo de la temperatura también, ¿no? O sea, más árboles en Cerrito sería mayor calidad de vida en todas estas cosas que te acabo de enumerar. Muy bien, bueno, un camino que empezó hace 20 años, un monte nativo que tiene, no sé cuánto, más de 100 años seguramente, muchísimo más, pero que
desde siempre, vaya a saber, ¿no? Cuando empezó. Claro. Muchos años. Y hay muchos años por recorrer todavía y de trabajo. Hay especies, acá hay individuos, por ejemplo, que deben tener fácil más de 200 años. Ah. Hay unos algarrobos ahí atrás que deben fácilmente más de 200 años. Ah. Sí. Y algunos viejitos como este que ya se cayó porque ya cumplió su ciclo de vida y ahora si vos lo mirás está lleno de perforaciones y de huequitos y demás. Bueno, ahí hay un mundo de biodiversidad, un mundo de hongos, un mundo de insectos que están viviendo y que usan a ese árbol caído como hábitat para cumplir su ciclo de vida. Entonces un árbol muerto es hábitat para un montón de otras especies. O sea, cuando uno entra a una reserva, uno lo primero que se quiere hacer es sacar los árboles secos. Yo lo primero que dije cuando vinimos acá, que no se les ocurra sacar los árboles secos, porque es hábitat para muchas especies. Así que hay que tratar de entender que el ciclo de la vida tiene vida y también muerte. Entonces, todo eso hace al ciclado, ¿no? A partir de este árbol van a incorporarse en el suelo muchísimos nutrientes que van a ser utilizados por nuevas. Semana del Estudiante en Cerrito. Síntesis comenzó este martes por la noche y serán 7 días de fiesta. El programa a cargo de Gonzalo Martínez. Buenos días, Luis. Así es. La Semana del Estudiante esperada por todos los chicos. Bueno, el año anterior no se pudo dar. Claro. Y bueno, ahora creo que ansiosos todo con estas ganas, el entusiasmo de los chicos y por parte también de la organización de la Municipalidad de Cerrito. Se lleva adelante la Semana del Estudiante que está comenzando el día 14, mañana a partir de las 20 horas en Plaza Las Colonias. Y el día miércoles 15... tendremos lo que es el ping-pong de preguntas y respuestas desde las 20 horas en el salón de fiesta de la terminal de ómnibus de acá de Cerrito. Uh-huh. El día jueves tendremos lo que son los juegos nocturnos desde las 20 horas en el Polideportivo Municipal. El día viernes 17, fogón estudiantil desde las 20 horas en el Polideportivo también. Bueno, ahí tendremos lo que es el show del chiste, talento, sketch, teatro de sombra y de sonido, coreografías musicales, banda. La verdad que va a estar muy lindo lo que va a hacer ese fogón. Y el sábado 18 tenemos lo que es Canje por la Tierra, donde se va a realizar lo que es la colecta de cartón, botellas plásticas y lata de aluminio, desde las 9 horas hasta las 11 y 30 horas en Plaza Las Colonias. Luego, ese mismo día, el sábado, tendremos lo que es la maratón a partir de las 14 y 30 horas frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. Eso es el día sábado 18. El día domingo 19 tendremos lo que es la jornada deportiva desde las 14 horas en Plaza Las Colonias. Y el día lunes 20 la proyección de audiovisuales presentado por los cursos participantes desde las 20 horas en el Salón Cultural. Y el día martes 21 ya tendremos lo que es el cierre con lo que es la kermés y recreación desde las 14 horas en Plaza Las Colonias. Noche de cierre, comienza a partir de las 20 horas, también en Plaza Las Colonias. Ahí tenemos la elección de los representantes de los estudiantes, con la entrega de premios. Y también tenemos la actuación de Sabe Que Sí, así que bueno, tendremos esta banda presente. Y ahí se va a hacer lo que es la premiación de los estudiantes y bueno, y esperemos todo se desarrolle con normalidad, obviamente respetando también el distanciamiento, el uso del barbijo y demás que ya todos sabemos y conocemos cómo debemos comportarnos ante estos eventos que se están pudiendo desarrollar ahora con normalidad. ¿Actividades que comienzan por la tarde todas? A la tarde y noche se van a estar desarrollando exactamente en diferentes puntos de la ciudad, como es el polideportivo, como es la terminal. La mayoría se desarrollan acá lo que es en la Plaza Central, ajá, Plaza Las Colonias. Así que bueno, esperemos que los estudiantes los disfruten y sobre todo compartan, digamos, con sus compañeros, digamos, como estas actividades. ¿Actividades deportivas que se van a hacer individual, por grupo o van a sumar puntos? ¿Cómo es? Exactamente, se hacen por grupo, donde van sumando puntos. Y lo que es, bueno, el 21 ya tendremos los resultados y bueno, ahí se va a realizar la premiación del curso, bueno,
que ganan. Ah, es por curso, claro. Es por curso. ¿Y por niveles también o son todos juntos los chicos? Sí, tenemos los que son categorías también, donde van a poder participar en los diferentes juegos y actividades. Bien, actividades deportivas, esto es el domingo. El domingo 19. Lo que es el sábado tenemos la maratón a partir de las 14:30. Ajá. Maratón, ¿eso lo van a hacer frente a la parroquia? Sí, va a salir, obviamente frente a la parroquia van a salir para esta maratón. Bueno, ¿acompaña la parroquia también esta actividad o no? Sí, también están obviamente todos organizando y enfocados en estas actividades, también del área de deporte, de cultura, y la verdad que se suma mucha gente también a colaborar, ¿no? Y que estas propuestas se puedan dar tranquilamente. Bien, y el día del estudiante desde las 2 de la tarde, toda la actividad hasta que, bueno, cierre la jornada un grupo musical. Exactamente, eso se va a desarrollar el día 21, ya el cierre. Ajá, con la banda Sabes Que Sí, así como tenemos la conducción también de Lorena Marioni, también agradecerle por estar presente, Víctor Versola, Antonella Geminiani, Daniela Colignón, Ángel Palacios también, que van a estar interviniendo en la conducción de estos días que se van a desarrollar, tanto como el martes, el viernes, el jueves, sábado y domingo. Ellos van a estar presentes y, bueno, obviamente en el cierre. Bueno, muy bien. Y la invitación, Gonzalo, para, bueno, la participación de los jóvenes con los cuidados a partir de ya este día martes, desde la hora 20, con la presentación de los representantes de los grupos estudiantiles. Exactamente. Bueno, también tenemos que agradecerle al jurado también por la predisposición y estar presente también en esas noches. Así que, bueno, agradecerles a ellos, donde van a realizar también unas entrevistas a los candidatos. Y luego, bueno, la elección final que harán ellos. Así que, bueno, agradecerles y, bueno, que disfruten y que se está dando con normalidad estas actividades. Así que, bueno, que la pasen bien todos los estudiantes y que tengan un muy feliz día ellos. Bueno, y que aprovechen, ¿no?, y a cuidarse también, porque, bueno, es importante que el cuidado, porque es importante este tipo de actividades que se pueden hacer de bien, dada la situación. Sobre todo que se sigan realizando y que se mantengan, ¿no?, que ahora se están poniendo a realizar. Así que bueno, que sobre todo que se cuiden y, bueno, que mantengan el distanciamiento, que usen el barbijo, el alcohol en gel, que eso es importante, ¿no?, para que esto se realicen estas actividades. Bien, por último, Gonzalo, quiero que me repitas entonces a partir de mañana la cartelera hasta el 21, ¿puede ser? ¿Cómo que no? Bueno, a partir de mañana, a partir de las 20 horas, Plaza Las Colonias, presentación de los candidatos a representante de los estudiantes. Tenemos la actuación de Miquías Peralta, Santiago Romero, Keila Clocker, entre otros artistas. El día miércoles 15, el ping-pong de preguntas y respuestas, desde las 20 horas en el Salón de Fiesta de la Terminal. El día jueves 16, Juegos Nocturnos, desde las 20 horas en el Polideportivo Municipal. El día viernes 17, Fogón Estudiantil, desde las 20 horas en el Polideportivo. Ahí tendremos lo que es el show del chiste, talento, sketch, teatro musical de sombra y sonido, coreografías musicales, banda. El día sábado 18 tendremos lo que es el canje por la tierra, colecta de cartón, botellas de plástico y latas de aluminio, desde las 9 horas hasta las 11:30, Plaza Las Colonias. Luego, la maratón que se va a realizar 14:30 frente a la parroquia. Luego, el día domingo 19, tenemos lo que es la jornada deportiva desde las 14 horas en Plaza Las Colonias. El lunes 20, proyección de audiovisuales presentado por los cursos participantes desde las 20 horas en el Salón Cultural. El día martes 21 tenemos el cierre, bueno, a las 14 horas la kermés y recreación en Plaza Las Colonias. Y la noche de cierre comienza a 20 horas, también en Plaza Las Colonias. Ahí tendremos la elección de los representantes del estudiante con la entrega de premio, que el premio, bueno, es un viaje a la costa del Uruguay. Así que, bueno, los chicos creo que lo van a disfrutar muchísimo a ese viaje. Bueno, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por este aporte. Y, bueno, mucha suerte a los chicos, que tengan una linda semana. Y ustedes, bueno, suerte en la organización de cada día. Bueno, muchísimas gracias a vos, Luis, por acompañarnos y, bueno, presentar estas propuestas también a la comunidad. Y conocí, el tiempo se me fue, la cuenta que voy, como dice, soy, y te fallé. Años, tantos años, oh.
Palmas arriba, a ver. Siempre, muchas gracias por el aguante a todos ustedes. Pausa, cuando regresemos tenemos más información aquí en este Semanario Departamental TV. Nuestra prioridad es la salud de los entrerrianos. Por eso, y como parte de la estrategia sanitaria, estamos llevando adelante el plan rector de vacunación contra el COVID-19. Avanzamos con la cobertura de adultos mayores, grupos de riesgo, personal esencial, docentes, fuerzas de seguridad y bomberos. Para que este plan funcione, necesitamos seguir cuidándonos. Gobierno de Entre Ríos. Sumar puntos a Serviclub nunca fue tan fácil. Acá estoy sumando. Cargué con Infinia y sumé. Mirá cómo sumo. Bueno, acá no. Y lo mejor es que lo podés canjear donde sea. Y seguir sumando puntos, pero con los que más querés. Tus puntos YPF Serviclub siempre suman. Canjealos en nuestra nueva tienda Serviclub. Conoce nuestro catálogo de productos y muchos beneficios más. Con Serviclub suma puntos, canjea y seguí sumando. Serviclub me sirve. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. Casi 60 años de progreso y bienestar para la familia rural. Por eso, como antes y para siempre, por una relación duradera, Cooperativa La Ganadera. Vení a cargar Quantium, el nuevo combustible premium de Action Energy. Vení a obtener el máximo rendimiento en cada litro y llegar cada vez más lejos. Vení a limpiar tu motor al límite de la perfección. Cuando salgas, vení a comprobarlo y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga.
Acción Energy. Vení a donde vamos. Gastronomía, identidad, tradición, cultura. El Pingo prepara una nueva fiesta de sabores en Entre Ríos. Fiesta Provincial del Guiso, sábado 9 de octubre, una oportunidad para encontrarnos con nuestras raíces, nuestra gente, su cocina, aromas, recetas, sabores, concurso del mejor guiso, stand de emprendimientos artesanales, música en vivo, municipio del Pingo, construyendo futuro juntos. Gestión Diego Plassi. Sin mosquito no hay dengue. Para reproducirse, solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua. Girá todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular, vómitos o sarpullido, no te automediques. Consultá a tu médico. Cerrito Ciudad, Municipalidad de Cerrito. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito. Teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Vinos Chacabuco Varietales, llevas dos, pagas cada uno 279 pesos. Fideos Matarazzo, llevas dos, pagas cada uno 66,90. Galletitas Surtidas Terrabuzzi, llevas dos, pagas cada una 115 pesos. Harina Molto por un kilo, llevas dos, pagas cada uno 56,90. Vinagre de alcohol por un litro, llevas dos, pagas cada uno 54,90. Jabón líquido esencial por un litro y medio, llevas dos, pagas cada uno 219,90. Rollos de cocinas Marolio, packs por tres unidades, llevas dos, pagas cada uno 74,90. Shampoo y o acondicionador suave, llevas dos, pagas cada uno 99,90. Jabón Lux por tres unidades, llevas dos, pagas cada uno 139,90. Ofertas válidas al 18 de septiembre o hasta agotar stock. En Autoservicio El Barrio cumplimos con todas las medidas de bioseguridad. Reparto a domicilio. Autoservicio El Barrio. Más de 20 años con precios insuperables. Estamos en este semanario departamental TV ahora desde el Hospital Miranda. La doctora Claudia Picconi, directora de este nosocomio, habló sobre el avance de la hora del vacunatorio, sobre incorporaciones en el hospital, proyectos y también sobre la visita del presidente de la Fundación Samaritano aquí en la localidad. El trabajo de importante impacto en la comunidad aquí y en todo el país, en la provincia, el país y el mundo, obviamente, de la aplicación de la vacuna, el informe epidemiológico al día de hoy, miércoles 15 de septiembre. La palabra de Claudia Picconi. Bien.
Doctora Claudia Picconi, directora del Hospital Doctor José María Miranda, sigue el trabajo, no se detiene y sigue a pasos firme la sala vacunatoria nueva sobre calle Uruguay. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, estamos ya en la parte final, estábamos viendo toda la parte eléctrica, por la instalación de los freezer y heladeras de vacuna, y así que estamos con la pintada y parte de mobiliario. Calculo que en 15, 20 días ya vamos a estar haciendo la mudanza del vacunatorio al nuevo lugar. ¿15 días entonces? Más o menos, todo depende las cosas que, o sea, se están comprando muebles, se están haciendo muebles a medida, bueno, hay que conectar internet, conectar la luz, bueno, son todas pequeñas cosas que por ahí te van atrasando la mudanza para ahí, pero bueno, pienso que antes del mes seguramente ya que sí. Bien, Claudio, ¿cómo está hablando del vacunatorio, cómo está la vacunación en Cerrito? ¿Está tranquilo acá? ¿Qué porcentaje tenemos de vacunados? ¿Se está convocando a quienes no han recibido la dosis, adolescentes, a quienes han recibido la primera dosis y no hayan recibido la segunda? Sí, en realidad la vacunación va funcionando muy bien, se está trabajando siempre con turnos, como lo veníamos haciendo con Meli, con las chicas de las vacunadoras acá en el hospital. Siempre se insiste con las personas que no están vacunadas o que todavía están pendientes algunas dosis que no han concurrido en el momento que se las llamó. Por eso se hace a veces llamados públicos a toda esa gente que tiene pendiente segunda dosis. Nosotros tenemos disponibilidad de vacunas en el hospital para primera y para segunda dosis, tanto de Sputnik como de AstraZeneca y como de Sinopharm y Moderna. Así que los calendarios se van cumpliendo, los plazos de los 30 y 60 días también se van cumpliendo, depende de cada vacuna. Y bueno, estamos con un alto porcentaje de vacunación, esperando las nuevas disposiciones de la provincia y de la nación para ampliar la cantidad de chicos para vacunas, ¿no? ¿Se habló de alguna tercera dosis? ¿Se escuchó algo dentro de Salud Pública? Todavía no hay nada. No hay nada efectivo en cuanto a eso. Son rumores solamente. Así que todavía no hay nada. Bien. ¿A cuántos activos hoy a mitad de semana, directora? Y teníamos 11 ayer y hoy se dan 5 altas. Así que estamos con 6 activos. Qué bueno. A seguir cuidándose. No pasó, pero evidentemente hubo un impacto importante por la vacunación y los cuidados. Exacto. Todos los pacientes que están con COVID están muy bien, están todos en su domicilio, no hay internados con COVID, todos bien están. Así que obviamente que la vacuna fue un... ¿Cierto? Sí, exacto. La vacunación hizo que los casos disminuyeran, pero a su vez que disminuyan, la morbimortalidad fue importantísima, hay un alto porcentaje. Así que instamos a la gente que siga, que se vacune, a la gente de zona rural que no se ha anotado, que se pueda anotar. Pronto vamos a tener la CanSino, que es una vacuna de una dosis, para poder vacunar a la gente que está en zonas rurales. Bueno, insistimos con la vacunación y con los beneficios del paciente vacunado. Bien, bueno, esto trae un alivio a la familia, a los infectados y a ustedes como personal de salud, ¿no? Que imagino el estrés de como toda una sociedad, pero ustedes sobre todo en trabajadores de salud, cuando bueno, hubo esos casos y había gente que trasladara a Paraná, complicaciones, me imagino, ¿no? Que se descomprimó un poco esta situación de ustedes, los trabajadores de salud y bueno, toda la comunidad. Sí, no, nosotros la verdad que en este momento prácticamente no hemos tenido internados COVID en la localidad, ni de Cerrito, ni de los CAP vecinos. Así que siempre tener un paciente COVID positivo y que necesite una derivación, un traslado, y cuando no hay disponibilidad de camas en terapia, es un estrés terrible para la familia, para todo el personal. Así que la verdad que estamos trabajando muy bien, está todo tranquilo. Y bueno, siempre agradezco al personal, a las enfermeras y a todo el personal que hacen un trabajo incansable con respecto a esto, ¿no? Médicos, enfermeras, choferes, camas, cocineras, todo el personal del hospital.
Bien, bueno, y se ha ido incorporando, hemos hablado ya en varias oportunidades, el tema de las imágenes, un aparato para las imágenes de radiografía, oxígeno, ¿cómo viene todo eso? El oxígeno está en construcción, están haciendo ahora la casilla para contener los tubos y estamos esperando que venga la empresa a hacer la instalación de los tubos, ¿no? De la cañería sería. Y bueno, la parte de radiología está funcionando perfecto. Estamos con el revelador automático, que es una gran ventaja. Y bueno, y así que estamos a la espera del equipo odontológico, que calculo que en 15, 20 días ya viene, un equipo odontológico nuevo. Y ¿qué más? Y bueno, y estamos en pedidos el equipamiento de laboratorio. Pero bueno, eso vamos viendo. ¿Lo visitó la gente de la Fundación Samaritana? Sí, ayer tuvimos la visita del presidente de la Fundación, junto con Javier Bejarano, que está de acá, que nos hace intermediario. Vino el intendente, Lisandra, como presidenta de la cooperadora. La verdad que una hermosa visita. Agradecido también a ellos por haberse tomado el tiempo de venir a conocer el hospital. A veces, cosas que pasan por dentro, como nos decían, uno pasando de afuera no las puede percibir, así que creo que se fue con una muy buena imagen y es importante porque ellos colaboran mucho con el hospital. Correcto, bien. Directora, por último, se continúa con las obras. El hospital, detrás del hospital había unos antiguos árboles que se decidió retirarlos por una cuestión de obras, de seguridad sobre todo, pero como cuando se saca un árbol se plantan más. Exacto. Eso es lo que va a hacer el hospital. Exacto. Sí, nosotros tuvimos que sacar dos pinos que estaban bastante peligrosos y dos árboles, unos que estaban ya ahuecados y otros que estaban muy torcidos. En realidad se hizo más que todo por seguridad, pero sí, en poco tiempo se van a plantar. Estamos... vamos a plantar lapachos, así que bueno, seguramente la municipalidad va a colaborar y María Elena Sacanini, que también nos iba a donar para hacer obviamente que se sacan tres o cuatro y se van a plantar el doble. La idea es poder hacer un cerco todo con lapachos, sobre todo porque hay Entre Ríos y separando de la residencia, y bueno, y hay que ir reemplazando los árboles viejos porque son peligrosos. Claro, son peligrosos, sí, y sobre todo aquí, bueno, en todos los lugares es peligroso, pero bueno, aquí en el hospital, obviamente, los lapachos van a quedar muy lindos cuando se florecen los lapachos, amarillos tienen que plantar, ¿no? Bueno, amarillos o rosados, no sé qué es lo que conseguimos, uno y uno. Bueno, Claudia, muchas gracias, bueno, buen trabajo, seguimos siempre destacando el mismo, hemos estado desde que comenzó todo esto, y bueno, somos testigos del excelente trabajo que ha hecho todo el personal y quienes están llegados aquí al hospital, como casa de la cooperadora. Sí, la verdad que sí, esto es un trabajo en conjunto, como yo siempre les digo, nosotros acá en la localidad logramos armar un hermoso equipo de trabajo con la municipalidad y la cooperadora y obviamente desde mi lado teniendo el apoyo del Ministerio y de la Secretaría de Salud, ¿no? Que gracias a eso también uno puede ir haciendo pequeñas obras, ir haciendo pedidos de expedientes, que es lo que nos ha pasado Salud Pública. Así que bueno, paso a paso vamos logrando cosas, así que estamos muy contentos. Bien, Claudia, bueno, de no mediar alguna urgencia, nos estamos reencontrando la primera semanita de octubre, aniversario del hospital. Exacto, sí, estamos en pleno proceso a ver cómo se hacen los festejos, así que la cooperadora se está organizando algo muy lindo, así como algo solidario para la fecha de aniversario del hospital, así que bueno, espero que toda la comunidad obviamente que participe como lo viene haciendo. La verdad que es increíble la colaboración que nosotros estamos teniendo de la comunidad y eso, bueno, es un estímulo para que uno siga en esta lucha. Y se ve reflejado acá, y se ve reflejado en la satisfacción y el contento del presidente de la Fundación de que encontró el hospital muy lindo. Y cada uno de nosotros que venimos lo encontramos de esa manera. Claudia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Como ya lo habíamos hablado en su momento, nosotros en Campi lo que primero queríamos hacer es clasificar y digamos definir los usos de cada sector. Entonces a raíz de eso lo que tratamos de hacer es ir
por zona, definiendo qué uso va a tener y cómo, cuáles eran las problemáticas para poder mejorarla. Entonces, había algunas cuestiones que en un sector donde está la proveeduría, se unía con el baño, pero en una parte no tenía el muro de contención, estaba un poco más bajo, los autos por lo general estacionaban ahí, entonces se rompía todo el suelo, no tenía césped. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, nivelamos todo ese predio, hicimos más escaleras que no tenían para acceder a ese espacio, hicimos una rampa para discapacitados, estamos sembrando césped, forestando, que conseguimos árboles, hicimos y también compramos, y dotándolo de mayor equipamiento que no tenía en algunos lugares y algunos estaban bastante deteriorados. Lo que yo te acabo de describir, el primer sector es que es la parte donde está la proveeduría. El sector que está enfrente era una especie como de batea. Entonces había dos posibilidades. Había un equipamiento que estaba bastante en mal estado, teníamos que recuperarlo y ponerlo en valor. Entonces la cuestión era, si nosotros ese equipamiento lo poníamos en valor, lo recuperábamos, la batea iba a seguir estando y el las año... Las mesas y las churrasqueras, ¿no? Claro, las mesas y las churrasqueras. Y el año próximo tendríamos que volver a sacarlas o ver cómo lo hacíamos para poder elevarlo, digamos, al terreno. Entonces lo que se decidió es hacerlo de entrada, desde un primer momento, para, digamos, una vez que esté todo eso nivelado, que no quede bajo, porque la gente que acampaba ahí, si llegaba a llover, se inundaba. Una vez resuelto eso, pusimos todos los equipamientos que lo estamos ahora colocando, lo estamos pintando y también estamos sembrando césped. Y hay otro sector a donde está la bajada de lancha, previo al ingreso a la bajada de lancha. Ajá. Vimos camiones y máquinas también trabajando, echando tierra, también allí se está haciendo una especie de platea, ¿no? Bueno, eso en una de las cuestiones de definir los usos, los espacios que iba a tener el camping, en el ingreso principal, aparte que nos encontramos con una plazoleta que hace muchos años que estaba muy abandonada, ahí se encontraba una fuente que era la fuente del corazón del turismo. Entonces la idea primordial y principal en todo este camino de transitar, de recuperar los espacios públicos para la gente, para que la gente se pueda esparcir, se pueda disfrutar de los espacios, de la naturaleza, del paisaje. En todos esos objetivos, esas premisas que tenemos, lo primordial, lo principal era recuperar los espacios ya existentes. La fuente era uno de esos que tiene mucha carga histórica. Recordemos que todo ese espacio se inauguró, digamos, vino el presidente Alfonsín. Entonces era sumamente importante que en la visita de un presidente todos esos espacios tengan y recuperen su valor primordial y principal. Entonces estamos poniendo valor a la fuente, la vamos a recuperar, estamos trabajando en eso. Queríamos que podamos hacer inauguración justo con el festival, con el aniversario de Villa Urquiza, que no pudimos llegar. Y aparte, bueno, nos jugó una mala pasada la lluvia y recuperamos ese espacio, la fuente, los árboles, estamos haciendo unos senderos con piedra para que sea más natural y más armonioso. Estamos plantando plantas ornamentales y demás para darle un poquito más de valor al espacio. Y ese, recordemos que es el ingreso al camping. Entonces de ahí estamos trazando todas las arterias nuevas, algunos sectores están siendo nuevos y anulando otras calles que no van a ser necesarias. Ahí estamos definiendo a la izquierda, estamos definiendo todo lo que es la dársena a los motorhome y las casillas rodantes. Si bien el espacio no es muy grande y es acotado, pero es una primera aproximación, digamos, para dejarle un espacio ya establecido y un lugar fijo. Que lo importante también es que no interviene en el paisaje, digamos. Entonces, cuando la gente camina o transita por ahí en el camping, por ahí el motorhome, por el mismo tamaño en sí, dificulta, digamos, las visuales hacia arriba, digamos. Entonces, queremos despejar un poquito y darle otro lugar, digamos, dentro del camping y que quede más resguardado. Han estado trabajando en esta obra también, es un desagüe pluvial muy costoso, esto queda bajo tierra, pero a ustedes les genera también que por ahí corra el agua cuando llueve. Exacto, ese pluvial se había formado como una cárcova, o sea que todo el agua de lluvia produjo, digamos, que todo eso se iba comiendo y en realidad estaba bastante profundo y muy peligroso, tenía entre 4 y 5 metros de profundidad. Claro.
Entonces pudimos hacer todo con tubos, que llevaron como casi 50 tubos de hormigón, uh-huh. Porque son dobles, y ahora hicimos el cabezal. Uh-huh. Pero ahí ganan ustedes también espacio. Ganamos espacio, sí, por supuesto. La idea era seguir, digamos, lo que pasa es que tenemos en contra el comportamiento del río, que ahora está muy bajo, pero dentro de no esperamos recién, creo que para enero, febrero, uh-huh. que aumente la altura. Pero cuando el río está alto, en realidad llega más o menos aproximadamente donde están ahora, terminamos con los cabezales para los tubos de alcantarilla. Ahora han mejorado el parque automotor, el más hay un tractor también ahora que han restaurado los mismos empleados que también se pone al servicio de la comunidad. Ustedes pudieron avanzar en estos meses porque lograron también incrementar el parque automotor, ¿no? Es así. Hace poquito compramos un camión Mercedes, lo equipamos con la caja volcadora. El tractor se recuperó, estuvo más o menos como 3-8 meses partido. Ahora está nuevo, tiene las cubiertas nuevas, pintado, se hizo todo a cero. Y lo restauraron los mismos empleados, ¿no? Sí, lo restauraron los mismos empleados. Nosotros, yo siempre lo mencioné, yo estoy muy feliz y agradecida por el trabajo de todos ellos, porque sin su trabajo, sin su responsabilidad y su compromiso, yo no puedo hacer nada. Y aparte ellos en muchas cosas y más de los trabajos que estamos haciendo en el camping, me escuchan, yo los escucho a ellos, compartimos las opiniones. Final de nuestro semanario departamental TV con información de Cerrito, sobre todo, y nuestro Paraná Campaña. Estamos ya llegando al fin de este programa. Para la próxima semana, bueno, lo que ocurre en Cerrito con más actividades que tiene que ver con, Semana del Estudiante en Aldea Santa María, muestra de artesanos, también una muestra de artesanos interesante en Hernandarias, y lo que se viene para el próximo fin de semana ya, donde vamos a tener la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Merced, reitero, aquí en Cerrito, en Seguí, en Hernandarias, habrá actividades por el aniversario de Villa Urquiza, allí sábado y domingo también una muestra de artesanos en el Saucedal, en Piedras Blancas. Estaremos con el avance de obras en una nueva natatorios en Termas de María Grande, y con obviamente más actividades que tiene que ver ya en la próxima estación del año, preparándonos para una estación muy linda, por cierto, pensando ya a fin de año, con la baja de contagios importante, como lo decía Claudia Picconi, producto de la vacunación y el cuidado que hemos tenido en estos últimos tiempos, y esto no terminó, a seguir cuidándonos. En 7 días nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, para más información aquí en este Semanario Departamental TV, y a disfrutar estos hermosos días ya primaverales con los lapachos en flor, en Cerrito y en todo Paraná Campaña. Muchas gracias y será hasta dentro de 7 días.